Por otro lado, la ruta de buses 20, que tiene un recorrido de Cuscatancingo al centro de San Salvador y viceversa, suspendió el servicio a los usuarios por el asesinato de un motorista, hecho registrado ayer en la colonia Panamá, en esta capital. Los empleados afirmaron que la medida obedece a la falta de garantías de seguridad para poder brindar el servicio, pues no pueden seguir exponiéndose. En tanto, la ruta de buses 125 que viaja a Chalatenango continuó por segundo día consecutivo con un paro total de sus unidades ante la falta de seguridad y el asesinato de uno de sus empleados. En lo que va del año, las gremiales del transporte afirman que un total de 37 empleados, entre motoristas y cobradores, han sido asesinados, 4 más que el año pasado. La ruta 109 de microbuses continuó con servicio irregular ante la exigencia de 10 mil como extorsión por parte de las pandillas.